Amigos de Todogolf, ¿cómo están ustedes? El gusto de encontrarnos otra vez con toda la actividad golfística en una semana que ha tenido de todo, fundamentalmente el agua, que ha posibilitado que la cancha, tanto en Paligüe como seguramente las canchas de la región, van volviendo a tener ese color y además preparándose para las definiciones y un buen piso para los torneos importantes que se vienen, en caso de la Copa Paligüe, y empiezan las copas de pago chico también que serán cobertura de Todogolf. Pero arrancamos primero con lo que fue la entrega de premios con Antonio Matarazzo y la gente de Fox, el mejor approach de agosto para Gabriel Muñoz, y esta es la entrega que hicimos justamente entre Matarazzo, la gente de Fox y el jugador de Paligüe. Fox fabricamos los mejores fiambres con las mejores materias primas. Combinando tradición y tecnología, garantizamos la mayor calidad. Fox, desde 1899, algo que nos une. Tano, segundo mes con la gente de Pompeya. Y hoy toca crudo, ¿no? Hoy toca crudo. Hoy, el premio mayor es. Hoy toca crudo. Mostralo en cámara. Mamita. Más adentro. Más adentro, Tano. Es un ahí. Jamoncito. Mira. Medio listo, Parma, de un año de estacionamiento. Mami. Se lo ganó el mejor jugador acá. Sí, vos sabés que este mes, el triunfo es para Gabriel, con un approach en la Baracaldo, en los matches de la Baracaldo, que le gana al hermano. Mira vos. Porque a la final llegó el de Roberto y el de Gabriel, así que dije, bueno, el más cerca a Gabriel, que se maten, ¿no? Seguro, pero se lo van a repartir porque los hermanos se llevan bien. ¿Te acordás de la pro, Gabriel? Sí, sí, cómo no me acordás. En el 9, ¿no? Del azul. Sí, la verdad que había pocos pisos, porque la verdad que no. Sí. Bueno. Vamos a tener que dificultar, porque si no la gente de Fox me va a matar, porque ahora hay piso. Ah, hoy sí. Ahora empezó a venir piso. Ahora está mejorando, sí. El del mes pasado, y este era. Después de la lluvia, la verdad que mejoró. Si bien no quiero restarle importancia, el tuyo fue en el 9 de la sud, abajo, donde siempre hay un poquito más de pastito. Algo, sí. Poquito. Sí. Poquito. Ayuda, ese poquito ayuda. Ese poquito ayuda. Y sí, porque está ahí abajo donde van todos los que pegan el segundo ante la loma. He visto papas también, ¿eh? Oh, hemos filmado papitas también ahí, ¿eh? Yo no estaba, pero que eso fue. El 9 de la sud. El 9 de la sud. Mi hermano hizo un. No, él hizo un buen approach. Del collar. Y vos estabas al lado de la banca y en el 9 abajo. Exacto. Que yo vi que había pastito. Igual la dejaste cerca. Lo que hace un hermano por un jamón, ¿eh? No, porque ya saben que hay un jamón. Sabía que había un jamón. Bueno, Tano, ¿cómo estás jugando vos? Más allá de que ya estás totalmente proscripto, vos no podés ganar ningún premio. ¿Cómo estás jugando? No vengo jugando bien. Esta última. Estás con mucho quilombo laburo. Estás con mucho quilombo laburo, ¿no? Sí, aparte, pero no, estoy sacado de línea. Tengo que tomar unas clases, sí. Está bien. La verdad que vengo jugando mal. Gabriel, ustedes sí vienen jugando bien. Y nosotros sí, cuando hay torneos lindos. Cuando hay jamón, mata, ¿no? Claro, le ponemos un poquito más de pila a la preparación, digamos. Pero no, venimos jugando bien. ¿Ese match lo ganaron? Porque yo los vi en el 9. No, nos jugaron muy bien, Carlitos. Ah, bueno, salvate con el jamón, entonces. Carlitos y Pato jugaron muy bien. Ah, claro, con el Pato Giovanelli, sí. Que no, te va... no, Carlitos Lagleyce. Pato Sabor. Una pareja brava. Jugaron muy bien. Y ganaron bien. Hay cosas que no nos salieron a nosotros, pero bueno. Está bien. Bueno, pero. La Baracaldo. Me llevo el jamón. Esto es mejor que la Baracaldo. La Baracaldo no había un jamón. No, había jamón. Bueno, son días que vos por ahí andás muy bien. Sí, tenés que hacer un buen approach y que estemos nosotros. Obvio. Así que tiene que estar todo alineado, porque si un buen approach y no están las cámaras, no me lo podés contar. Bueno, Tano, vamos a entregarle a los hermanos. Mira. La verdad, que mira. Lo vas a disfrutar porque gracias, Tanito. Es muy rico. La pregunta estúpida. Sí. Sos de comer jamón, ¿no? Obvio. Bueno, felicitaciones. Dale, gracias, Jorge, y gracias, Tanito. No, por favor. Tano, nos vemos con la gente de Pompeya con Fox el mes que viene. Dale,
Bueno, el mes que viene vamos a ver que presentamos una bondiola muy buena. Bueno, ¿eh? Después todo el mundo quiere que le imprimemos el approach. Y una para Jorge Rubio. Jorge Rubio está en otra cosa. Pero te pido por favor, no digan nada, porque vos dices, firmame la pro, firmame la. Están desesperados por la pro. No importa el torneo, no importa nada, ¿no? Exacto. Es que yo siempre digo que el mejor fiambre es para el mejor approach. Seguro. ¿Eh? Gracias. Bueno, gracias a vos. Bien, nos metemos de lleno en lo que fue el gran torneo de Sea White, la empresa marítima que de esta manera llega por primera vez al club de golf Paligüe con un torneo realmente espectacular, con muy buenos premios. Primera parte, cobertura exclusiva, por supuesto, de Todo Golf. Bien, nos metemos en la primera parte de lo que fue el gran torneo de Sea White, la empresa marítima en el puerto de Bahía Blanca, que de esta manera llega al golf. Y bienvenido, ¿no? Porque fue un gran torneo con muchos premios, con el sorteo premio de un pate espectacular al hoyo en uno, y que igual salía o salía. La vemos a Gabriela Godoy, la familia Blanco, como siempre, jugando juntos. Qué cosa linda, ¿no? Poder jugar en familia, chicos, grandes, medianos, como este caso, papá y mamá, con los dos, con el hijo y con la hija. Bueno, ahí está jugando Carla, el pater de arriba. Estamos ubicados en el par 3 de la sud. Ahí vamos con el nene, que ya el nene no tiene nada, jugando en línea de bandera. La pelota se pasa un poco. Vamos con Ernesto, Blanco padre. Había tenido inconvenientes en la banca, pero logró salir y ahí está, jugando desde abajo. La pelota no agarra la línea. Vamos con Gabriela, que había tenido una victoria no hace mucho en la categoría damas. Ahí va el toque de Gabriela. Es muy bueno. La pelota queda totalmente dado. No va a tener inconvenientes para terminar. Final para ella. Vamos con Carla. Le pide al padre que corra la marca. Con un alcanza. Seguramente iba a pasar por allí. La pelota puede mover un poquito a la izquierda. Ahí le movió. Y lo que le movió se le corrió. Final para ella. Su padre vuelve a tener la marca en la línea como antes. Seguramente vio cómo movió la de la hija, ¿no? La pelota movió de derecha a izquierda. La fuerza es definitoria. Bueno, se le cayó igual, con la diferencia que lo jugó más fuerte. Será final para él. ¡Upa! Bueno, sos parte del que uno termina tirando a veces. Por demás, final para Blanco padre y ahora vamos con Blanco hijo. Y con ellos terminamos este par 3. Bueno, a ver, Marcelo Pérez Laite, Enrique Martínez, grande Enrique volviendo, atrás Santiago Botassi y más atrás vamos a ver a su papá, a Yuyo, al querido Luis Botassi. Cumpliendo 80 años. La verdad, impecable, ¿eh? Le mandamos un feliz cumpleaños ya atrasado, si bien se lo dijimos en la cancha. Ahí está Enrique, que le cuesta volver, es como que todavía no agarra el ritmo,
pero de a poquito va a volver, se va a la banca. Ahí está el cumpleañero. Está impecable, Yuyo, jugando desde arriba. Ahí va el tiro de Yuyo Botassi. Queda para mí dada. Vamos a ver si va a terminar. Su hijo Santiago desde arriba. Ahí va el toque. Totalmente dada. El único aliciente es que no tenía la línea, así que no importa que quedó un poco corto. Final para Santiago Botassi. Vamos con Enrique, que ya había salido de la banca. La pelota va a caer con fuerza. Igual estaba bastante peludo, muy recuperado este green. Muy buen tiro. Tuvo su chance Enrique. Va a terminar. Bien, final para él entonces. Y desde arriba lo vemos a Marcelo Pérez Laite. También va a mover un poco. Arriba siempre mueve más. Parece bueno el toque. Se le escapa por el costado. Y será final para él. Queda Yuyo todavía, el cumpleañero, que uno calcula que no va a tener ningún inconveniente. Primera parte entonces, el torneo de Sea White en Paligüe, con un día casi de primavera para jugar golf. Pausa comercial y enseguida volvemos.